que tuvimos alguna vez de ese lado de la cancha y nos atrevimos a hacer política universitaria, sin dejar de ser buenos alumnos, por cierto. Porque parece que ahí también hay un divorcio. Si soy líder estudiantil, no voy a clase. Estoy haciendo pancarta. Yo estudié en una universidad pública en Brasilia y pude hacer las dos cosas. Política estudiantil, todavía tengo algún perdigón en la pierna izquierda, y ser muy bueno en mi clase. Porque si algo yo pienso que debe tener la política peruana es gente talentosa, no gente mediocre. Si tenemos mediocres ahora, es porque dejamos que los mediocres ocupen los puestos que nosotros deberíamos ocupar. Pero bueno, dada la introducción un poco larga, pasemos al tema. Siguiente lámina, por favor. Esta es la pregunta que siempre me dicen. Lucho, tú que has participado en más de 100 campañas, ¿hay una fórmula mágica para ganar la elección? No existe una fórmula mágica. Pero si te organizas bien, puede que no mueras en el intento. Entonces la gente me dice, ¿y cómo es eso de organizarte bien? Por ejemplo, yo creo en la política como una forma de hacer democracia permanente. Yo no creo en los partidos que termina la elección el 7 de octubre, perdimos, cerramos la puerta y volvemos dentro de 4 años. La tarea de la política debería ser permanente, y organizarse bien es organizarse con tiempo. A esta altura, ya convocada la elección, ya hechas las elecciones internas para elegir candidatos, todavía hay candidatos que me están preguntando, Luchito, ¿cuándo debo empezar mi campaña? Entonces yo ahí dejo la parte académica, invoco al sabio Melcochita y le digo, eres un perfecto imbécil. ¿Cómo es posible que estamos terminando junio, la elección es el 7 de octubre y tú no sepas qué vas a hacer? Es que no tengo mucha plata. Eso es parte de lo que hay que organizarse bien. En un país donde la política es cara, porque aquí el Congreso no quiere aprobar, como debe ser, una ley que permita, como existe en Brasil, por ejemplo, que un candidato que tiene plata y uno que no tiene plata tiene el mismo tiempo en televisión. Eso se llama equidad. Aquí solo tienen plata y pagan los spots más caros, porque de paso, en época de campaña, los canales suben los precios y los que no tienen plata no pueden participar. Yo siempre le digo a mis alumnos, con mucho dolor, candidato Micio en el Perú no gana elecciones. Porque es el sistema que lo ha diseñado así. En Brasil, como les digo, una persona con mucha plata y una persona sin plata le dan 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos de televisión. No le dan oportunidad que el que tiene plata haga propaganda por otro lado. Entonces, hay que organizarse bien. Este espectáculo que hemos visto el día 19, por ejemplo, de la gente inscribiéndose a última hora en el jurado especial, la gente dice, ah, no, es que ese día van los canales de televisión, entonces tengo que ir a última hora a inscribirse. ¿Qué tenemos ahí? Una cantidad de gente rechazada. Porque parte de organizarse bien, por ejemplo, si alguno de ustedes algún día aspira a entrar a la política, es tener votos personeros, por ejemplo. Un personero legal que no permita que el día que tú te vas a inscribir cometas errores, te falte un documento. Pero a veces contratamos a cualquiera para que sea nuestro personero legal y ahí están las consecuencias. Además, entendamos que los jurados especiales tienen, yo no soy abogado, yo soy politólogo, pero los abogados tienen lo que se llama el criterio. Entonces puede ser que lo que para un jurado especial en Piura pasa, en el jurado especial de Lima no pasa. ¿Se entiende? Aparte del criterio jurídico, hay una noción que se llama sentido común. Que por cierto, el sentido común en la política es tal vez el menos común de los sentidos. Siguiente lámina, por favor. Me gustaría compartir con ustedes esta definición de campaña electoral, porque creo que deberíamos entrar en lo que Dieter Nolen, un politólogo muy famoso, padre, yo creo yo, de la ciencia política contemporánea, dice que esa es la palabra contexto. Cuando Dieter Nolen recibe aquí a pocas cuadras de esta universidad el doctorado honoris causa de la Universidad Católica, su discurso de agradecimiento fue precisamente sobre la palabra el contexto. Y es bueno saber de qué contexto estamos hablando. Una campaña electoral es básicamente un proceso de comunicación. Todo es comunicación. Entonces,
Nuestras campañas en América Latina, a mí me gustaría que correspondieran a esta lámina, cuando dice proceso organizado. Pero si yo tuviera que reescribir esta lámina acá en América Latina, y sobre todo en el Perú, pudiera cambiarle la palabra y decir, en el Perú, una campaña electoral es un proceso desorganizado de comunicación. Y dejaría el resto del texto. Los candidatos no quieren recibir asesoría especial.